Hace muchos años, los grandes adalides de la Legión de Hierro expulsaron a vikingos y samuráis de Ashfeld. Los caballeros nos alzábamos orgullosos y nadie se nos oponía. La paz se extendió por la tierra como una plaga. La historia olvidó a los adalides y la gente se volvió débil y complaciente. Cuando los vikingos comenzaron a saquear de nuevo, no estábamos preparados. Ashfeld se sumió en el caos. Pero los vikingos también parecían débiles, sombras de lo que supieron ser. Y los samuráis llevaban años sin salir del Maer. Ahora, una nueva fuerza se alza en Ashfeld. La Legión Piedra Negra. Caballeros, auténticos guerreros, que aún entienden la diferencia entre depredador y presa. Vinimos a devolver al mundo a su verdadero rumbo. Esta será la era de los lobos. Los guardianes, miembros de una antigua orden que ha sido olvidada. Defensores de los débiles. Maestros de la espada larga. Su origen quedó perdido en la historia, pero luchan por la justicia. Solo algunos pueden unirse a su orden. Ese día descubrí que estaba sirviendo al adalid equivocado. Hervis Daubeny. ¡Defiendan los muros! El día que conocí a la Legión Piedra Negra y a Holden Cross. ¡Sal ya! ¡Daubeny! ¡No tiene por qué ser así! ¡Que no alcancen los muros! ¡Mi señor! ¡Derríbenlo! ¡Derríbenlo! Pero soy un guardián. Tenía que hacer mi trabajo. Tengo que moverme. Hola, hola, hermanos de Paganos. Por el muro este. Vamos a probar el juego For Honor, modo historia. Vamos a intentar terminarlo este fin de semana porque nos dieron la opción de jugar. Uy. Nos dieron la opción de jugar este fin de semana, está gratis. Entonces, si quieren aprovecharlo ustedes también, yo por lo pronto intentaré terminarlo en estos días. Ok, aquí nos está diciendo cómo jugar. Esto ya lo... A ver, aquí nos está dando el tutorial de cómo jugar, aunque ya lo habíamos hecho previa. Uy, cabronazo. A ver. Ahora viene a la izquierda. Oh.
ahora son aleatorios. Ahora tenemos que ponernos bien listos. Bien. Ahora yo soy quien va a atacar. Y parece que ya voltea con ataque pesado. Y listo. Arriba y bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevo objetivo. Defiende el muro, dice. Vamos a ir a los refuerzos. Llegaban. Vamos a ver. Tenía que defender el muro. Ay, cabrón. Uy, canijote, me está adivinando todos los golpes. Bueno. Uy, viene otro más. Bien. Viene uno más. Vamos a... Uy. ¡Ey! ¡Ey! ¡De uno por uno, culebras! ¡Maldito! A ver... ¡Bien! A ver, ¿a dónde vamos? ¡Uy! ¡Ay, cabrones! ¡Son mis amigos! ¡Pues avisen, cabrones! ¿A dónde vamos? ¡Es acá! ¡Síganme! ¡No me dejen solo, imbéciles! ¡Uy, hijos de la chingada! ¡Órale, cabrón! ¡Uy! ¡Vámonos, vénganse! ¿O cómo le hago para que se vengan? Bueno, creo que ellos no me siguen. Yo voy a ir... A ver, dice... Para oprime, cruz arriba para usarlo. Oprime para ver la descripción de tus recompensas equipadas. A ver... Vamos a ver... ¿Qué es eso? Ajá, ¿y ahora? Ajá. Bueno, vamos donde nos marca el punto. Vamos a intentar, a ver, ¿este es bueno o es mal? Es compañero mío. Bueno, Bornar. A ver, soldados. Ataque ligero. Ah, pues okay, eso ya, ya lo vimos. ¡Por Narnia, malditos! A ver, ¿dónde más? Parece que buscan que nos desplacemos. Bien, objetivo completado. A ver, nuevo objetivo. Ay, cabrones. ¿A dónde voy? Llega hasta los arqueros. Ah, ok, bien. Vamos a irnos por esta escalerita. Hasta... A ver, acá no hay... Ya te vi, maldito. Uy. Bien. Ay, cabrón. Uy, cabronazo. Ay, a ver.
Ahí hay más. ¡Esos son los dos soldados! ¡Ay, cabrón! Son demasiados. A ver. Me voy a enfocar en salud. Bien. A ver. Y aquí. Aquí debe haber cosas, espero que para recuperarme de salud, porque ya me queda poca vida. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Encontré un poco de acero, dice. ¿Y ahora aquí qué? Bueno, yo creo que es para arriba porque tenemos que ir por los arqueros. Y sí, aquí es. Así se hace, ¿lo vieron? Uy. A llegar, cabronazos. Aún está cargada. A chingar a su madre. Nuevo objetivo de misión. A ver, ahora. Bueno, vamos a bajar por aquí. Ese ariete podría acabar. ¡Ah, cabrón! ¡Uy, puto! Uy, cabronazo, me chingó. Qué puto. Andy, cabrón. Todavía no le... A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Ciertos héroes pueden hacer proezas para sanar. Ah, pues díganme cómo. Ándale, ya. Vientos. Ataque fuerte y es donde valgo madre. A ver. Puto, espérate.
cabrón. ¡Doveni! ¡Doveni! ¡Da la cara! Estos guerreros no tienen por qué morir. Un juicio por combate. ¡Ahora mismo! ¿Qué? ¿Contra ti? ¡Eso no es un juicio! ¡Es una ejecución! Pues enfréntate a mi segundo. Tú serás mi segundo. Como digas. Negarme resultaría en una masacre. Ay, me tocó a mí, siempre agarran al más pendejo. Vientos, vamos, uy. Ay, cabrón. Uy. También era un guardián. O lo había sido. Vamos, a ver si le damos en su madre a este cabrón. No me avienten, putos. Es bueno, bueno. Tenía que ganar, pero no por dominio. Vamos, vamos, vamos a darle en su madre al puto. Sale. No sé ni madre lo que estoy haciendo. Le estoy aplastando lo pendejo. Ahí está, a ver, ejecución. Ok. Uy, cabronazo. Uy. Todavía estábamos a su merced. Un caballero de la Legión Piedra Negra no puede permitir ser derrotado por un mercenario cualquiera. ¡Póstrate! Por tu valor en la batalla, por tu honor en el servicio, yo, Holden Cross, te nombro caballero de la Legión Piedra Negra. Hemos terminado aquí. Ven. Así fue que me uní a la Legión Piedra Negra. El guardián demostró ser más que digno, pero aún quedaba mucho por hacer. Los vikingos iban a destruir el último santuario de la Legión de Hierro en Ashfield. Mi Legión Piedra Negra lo salvaría. Bueno, bueno, hermanos de Paganus F4, en esta ocasión ha sido todo en el video. Este es el capítulo número 1. El próximo video será el capítulo 1.2, dice, y no vuelvan. Por lo pronto es todo. Lo dejo. Hasta luego.